El Líbano en el ojo del huracán. Líbano es un pequeño país situado en el extremo oriental del Mediterráneo. Limita al norte y al oeste con Siria y al sur con Israel. Esta tierra atesora un pasado histórico excepcional que tiene su primer hito en Fenicia y que tras el paso de la cultura griega ocupó un lugar muy destacado en el Imperio Romano. Su especial ubicación en un cruce de culturas y su relieve accidentado favorecieron el asentamiento de multitud de comunidades y religiones distintas: cristianos, maronitas, ortodoxos, protestantes, musulmanes, sunitas, chiitas y drusos. La sorprendente diversidad de la población libanesa ha marcado profundamente y con muy distinto signo muchos aspectos de su vida hasta el día de hoy. Durante siglos, el Líbano ha sido tierra de refugio para pueblos perseguidos. Primero han sido los armenios y kurdos, y después de la Nakba en Palestina en 1948 hasta ahora, acogió a cientos de miles de palestinos. Además, hace 10 años, recibió cientos de miles de refugiados de la guerra de Siria. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y desde la implantación del Estado de Israel en sus fronteras, el Líbano ha sido la caja de resonancia de todos los conflictos de Oriente Medio. Esto es debido a dos razones al mismo tiempo: a su frágil sistema político, que consiste en un reparto de los cargos del Estado entre las 18 comunidades reconocidas oficialmente, lo que implica una fuente permanente de fricciones, y a su situación geográfica como país limítrofe con Siria y con Israel, dos potencias regionales en continuo conflicto desde 1948. Por otra parte, la presencia en territorio libanés de la resistencia armada palestina se incrementó a partir de 1968, situación que fue consagrada por los acuerdos de El Cairo en 1969. Ello, a pesar de la fuerte oposición de las fuerzas conservadoras libanesas, que le consideraron una cesión de soberanía. Desde entonces, el sur del Líbano ha sufrido las represalias de Israel, lo que fue una de las causas de la guerra civil que asoló el país entre 1975 y 1990. Por si no fuera bastante, este pequeño país ha sufrido sobre sí las rivalidades de la Unión Soviética y los Estados Unidos, además de padecer, a causa de los conflictos entre diferentes países árabes, particularmente Irak y Siria, gobernados por dos facciones rivales del partido Baas. Por todo ello, ciertos observadores han calificado a Líbano como un ring donde dirimen sus diferencias las potencias enfrentadas, interponiendo a libaneses para así evitar atacarse directamente. Esto es posible porque con frecuencia los diversos protagonistas libaneses se alían con potencias extranjeras con la esperanza de obtener una ventaja en la relación de fuerzas de las diferentes comunidades. Además, sin presidente de la República, desde 2020, Líbano acoge cerca de 2 millones de refugiados sirios, siendo su población total de 5 millones.
Esto constituye una presión insostenible sobre su débil economía y sus infraestructuras. La Unión Europea ha impedido al Líbano de reenviar aquí refugiados, con el pretexto de la amenaza del régimen sirio, pero tampoco aporta ninguna ayuda a las autoridades libanesas para paliar esta situación catastrófica. Muy al contrario, los ciudadanos libaneses ven negar las ayudas a los refugiados sin poder participar de ellas, cuando la situación de estos últimos es objetivamente mejor que la de muchos libaneses. Actualmente, Líbano está en riesgo de convertirse en una víctima colateral del enfrentamiento de Israel y Irán por la hegemonía en Oriente Medio, y más particularmente del conflicto que opone a la Franja de Gaza con Israel a raíz de los atentados del 7 de octubre. Con la declaración de solidaridad de Hezbollah, libanés aliado a Irán, con los palestinos de la Franja de Gaza, la tensión ha crecido muchísimo en el sur de Líbano, fronterizo con Israel. De momento, las hostilidades están siendo limitadas, aunque Israel amenaza con intervenir en Líbano para, según dicen aquellos, permitir a miles de sus ciudadanos huidos del norte recuperar sus hogares. Debemos recordar que el movimiento chiita formó una guerrilla contra Israel cuando el Estado hebreo ocupó el sur de Líbano, del que obligó a retirarse casi enteramente en mayo de 2000. Esta fue la primera victoria árabe sobre Israel desde 1948. En el caso de que Israel interviniese en el sur de Líbano, existe el riesgo de que estalle una guerra regional en Oriente Medio, ya que Irán no se quedaría de brazos cruzados, ni tampoco sus aliados en Líbano, Irak, Siria o Yemen. Los dirigentes israelíes amenazan con devolver a Líbano a la edad de piedra, pero ellos saben perfectamente que la potencia de fuego de Hezbollah puede asolar varias regiones de Israel y particularmente la capital Tel Aviv y su aeropuerto. Irán podría enviar refuerzos militares a Siria, país también limítrofe con Israel, con lo que habría varios frentes abiertos contra el Estado hebreo. Estamos, pues, en el comienzo de una conflagración regional de consecuencias incalculables. Las potencias occidentales, particularmente Estados Unidos, así como Francia, que mantiene estrechos lazos con Líbano, tratan de evitar lo peor. Ellas intentan que las autoridades libaneses convenzan a Hezbollah para que aleje su arsenal militar, compuesto por miles de misiles, a una treintena de kilómetros de la frontera, con el fin de tranquilizar a Israel. De momento, estos esfuerzos no han dado fruto, y Hezbollah mantiene el desafío con Israel. De cara a esta amenaza, algunos países occidentales han recomendado a sus residentes de marcharse de Líbano o de evitar volver allí. La sola esperanza de desescalada reside en la solución del conflicto de Gaza. En caso de que sucediera, Hezbollah relajaría su estado de alerta en el sur de Líbano y una fuerza de pacificación podría quizás intervenir en esta región y en el norte de Israel. Pero aún haría falta que Israel aceptase la solución de dos estados, con que poner fin al conflicto israelí-palestino,
cosa que está lejos de suceder. La región de Oriente Medio permanece con todo ello, como un polvorín que puede explotar en cualquier momento, ahondando en la incertidumbre que abruma el porvenir de Líbano. Como conclusión, podemos decir que tristemente, tanto desde el punto de vista geológico como del geopolítico, este pequeño país parece destinado a cabalgar sin remedio sobre una temible línea sísmica. Muchas gracias por su atención.